Donald Trump responde a los ataques de Barack y Michelle Obama. El expresidente Donald Trump respondió el miércoles a las acaloradas críticas que le hicieron el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama en la Convención Nacional Demócrata y presentó los ataques personales en su contra como una razón para justificar su propio comportamiento. Did you see Barack Hussein Obama last night? Take little shots. He was taking shots at your president. And so was Michelle. Dijo Trump en un mitin de campaña en Asheboro, Carolina del Norte. Well, you know, they always say, sure, please stick to policy, don't get personal. And yet they're getting personal all night long, these people. Más tarde, durante el mitin, el primero del expresidente al aire libre desde su atentado de hace un mes y que contó con una barrera de cristal antibalas, Trump preguntó a la multitud. I still have to stick to policy. Trump respondió a los discursos del expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama que hicieron el martes por la noche en la Convención Nacional Demócrata, donde al parecer abandonaron su llamado de 2016 a que su partido se elevara por encima de los insultos incendiarios y animaron a la convención con una reprensión muy crítica del expresidente. En su discurso ante los demócratas, Michelle Obama se refirió a que la estrategia de Trump era duplicar las mentiras feas, misóginas y racistas como sustituto de ideas y soluciones reales que realmente mejoraran la vida de las personas. Por su parte, Barack Obama se refirió a Trump como alguien más peligroso que un vecino molesto y como un multimillonario de 78 años que no ha dejado de quejarse de sus problemas desde que bajó por su escalera mecánica dorada hace 9 años. Obama aseguró que Trump tenía miedo de perder frente a Kamala Harris y por eso usaba apodos infantiles, lo que teorías conspirativas y que tenía una extraña obsesión con el tamaño de las multitudes. This weird obsession with crowd sizes. Esta ha sido una tendencia creciente entre los demócratas que comenzaron a alejarse de su cortesía política después de que Trump ganó en 2016 y parecen haberla abandonado por completo en este ciclo, ya que la campaña de Harris emite comunicados de prensa sarcásticos, burlas contra sus competidores extraños y bromas sobre el candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance.